Entre hechizos y colmillos, capítulo 40. Selena vertió unas gotas de su sangre en un improvisado recipiente que el portugués hizo con unas hojas de plátano mientras el rey organizaba a sus hombres para realizar aquel ritual de iniciación de los sobrehumanos. Así los llamó porque al beber del recipiente sus sentidos se agudizarán, sus fuerzas aumentarán y serán capaces de luchar con facilidad contra los hombres de Babol. Al terminar el preparado, Selena fue a vigilar a Damarina para que Alicia pudiera participar de aquel ritual. Y para recibir aquel poder, cuando se acercó, el ejército del rey estaba arrodillado, escuchando el discurso. Hoy será la gran noche. Más que ganar una batalla, es subir al paraíso que nos arrebataron. Volveremos con nuestras familias, cueste lo que nos cueste. Y para ello, necesito que beban el vino de los sobrehumanos, dijo el rey levantando el recipiente. ¡Bébanlo! Y sentirán la furia de un guerrero que quiere volver a casa. ¿Están conmigo? Sus guerreros y magos contestaron sí, con un puño arriba. Uno por uno fue bebiendo del recipiente. Luciano les advirtió que sentirían un pequeño mareo y que no se preocuparan por ello. Es normal. Maya despertó asustada de su tienda por una pesadilla que tuvo. Se levantó, bebió un poco de agua porque había sudado mucho y salió a ver las estrellas. Cerca de la fogata estaba Marieta con Natanael en sus brazos dormido. Hola. ¿Estás entrenando para ser madre? Preguntó Maya. El pobre no podía dormir y lo saqué a la intemperie. Tenía calor. Buenas noches, muchachas. ¿Qué hacen aquí? Hola, tío Francisco. Tenía calor y salí un rato a refrescarme. ¿Y tú, Marieta? El pobre niño se siente solo y tenía mucho calor. Extraña a sus padres. Yo salí a orar por ellos. Tío, ¿crees que ellos están vivos? No quisiera darte esperanzas. Sin embargo, una parte de mí tiene la fe de que volverán. Que así sea. Mi anhelo es verlos salir por un portal croatoan. No soportaría el hecho de perderlos para siempre. No sé qué sería de mí en el futuro como reina. Sé que lo harás bien, no te preocupes. Cuenta con mi ayuda siempre. Gracias, tío. A propósito, ya que estás aquí, quisiera contarte, no sé si es un sueño o una pesadilla. Si ves cosas horribles, es una pesadilla, dijo Marieta. La verdad, no sé en qué punto me asusté y en cuál me sorprendí. Era algo muy raro. Ya estás intrigándome. Cuenta. Soñé que estaba de la edad de 3 años. Era increíble. Corría por una casa muy extraña y vi una calle en la que habían carrozas que se movían solas. De repente vi una caja dorada en el cielo, la cual volaba mientras una trompeta de ángel sonaba. Expandió una niebla blanca que desaparecía a personas cuando destellaba una luz. Mi mamá en ese momento me advirtió que no me acercara a la niebla. Lo extraño es que ella vestía de una forma muy rara. Qué sueño tan raro, dijo Francisco. Sigue contando. No le hice caso a mamá y toqué la niebla. Y de un momento a otro, estaba de pie en la caja dorada, que resultó ser una ciudad flotante. Me acerqué a una de las ventanas para ver lo que había abajo y vi a mi tío Luciano, triste junto a Alicia. Ambos vestían de una manera muy extraña. Luego vi a Selena, también algo extraña. Su piel era de nuestro color, pero estaba hecha completamente de metal, como la mano de mi padre Heitor. ¿Selena hecha de metal? Preguntó Marieta. Sí, algo muy raro. Recuerdo que ellos huían de hombres de uniforme que disparaban bayonetas y pistolas de chispa, que lanzaban muchas balas. También vi una gran bala de cañón que cayó del cielo y destruía las casas. Lo curioso
es que las casas tenían cientos de pisos. Cuando estos no caían, eran destruidos por carrozas voladoras y pájaros de metal. Vaya. Creo que no sé si asustarme o sorprenderme, si hubiera soñado lo mismo. Tío, ¿qué crees que significa ese sueño? Es lo que estás viviendo en este momento. Te sientes abandonada como una niña, y el ver a tu tío triste y a Selena de metal es que deben estar peleando en este momento. Quizás sea eso. Espero que así sea, dijo ella elevando su mirada al cielo. Tío Luciano, espero que estés bien, que estés vivo y que vuelvas pronto. Juan, Angélica, tus hijos te esperan muy ansiosos. No me siento capacitada para ser madre, dijo Marieta mirando al cielo. Calma, niñas. Vayan a dormir. Las veo muy cansadas, dijo Francisco. Al día siguiente, el ejército de Luciano estaba entrenando con las nuevas habilidades que adquirieron tras beber la pócima de Selena la noche anterior. Alicia no tenía ni idea de qué estaba sucediéndole a su cuerpo. Podía golpear más fuerte de lo normal, escuchar mejor y ver más allá. Por otra parte, Juan se recuperó de la pierna. No la perdió. Antes bien, rompía tablas con ella. El portugués no recuperó su mano metálica, pero hizo una de madera, lo cual era una ventaja, porque podía realizar hechizos con mayor facilidad que cuando tenía su mano de hierro. Extrañaré golpear a los enemigos con esto, dijo el portugués. Damarina vio esto algo sospechoso, ya que esta adquisición de habilidades especiales la había visto en Babol. Ella llamó a Alicia para confirmar si era cierto. Como excusa, pidió agua. Me dijeron que tenías mucha sed, dijo Alicia. Hermana, estoy cansada de estar atada. ¿Van a tenerme así todo el tiempo? Lo lamento. Son órdenes del rey. ¿Cómo es que lo obedeces aun cuando su reino está caído? El palacio, las casas y todas las propiedades. El reino no son las cosas materiales. Es cada uno de nosotros que lo llevamos en el corazón. Mientras vivan las personas que lo habitaron, seguirá viviendo. ¿Y lo sigues aun cuando el rey te ha traicionado? No te entiendo. Damarina, yo sigo al rey porque protege a la gente que quiero, no porque lo amo. ¿Estás segura? Porque, olvídalo. Gracias por el agua. ¿Queréis algo más? Algo de comer. Claro, sí lo hay. Veré qué puedo conseguir. Santiago improvisó una lanza para pescar. Logró atrapar 5 con mucho esfuerzo. Cuando estaba por regresar con ellos a su tienda, oyó unas risas con unos chapoteos en el agua. Rastreó el sonido hasta que vio a Marieta jugando en el río con los hijos de Juan de Andaluz y Angélica del Monte. Se estaba bañando con ellos. En ese momento recordó con mucha nostalgia a sus 2 hermanos que fallecieron en la batalla con Tadeo. Fue triste verlos con el rostro lleno de cenizas y sin expresión. Lo último que vio de ellos. Retrocediendo más el tiempo, recordó las veces que los llevaba de paseo, al parque o al río. Sus lágrimas salieron sin previo aviso. Tenía un nudo en la garganta. ¿Qué haces aquí? Interrumpió Maya. ¿Qué haces figoneando a Marieta? ¡Degenerado! ¿De qué estás hablando? Solo pasaba por aquí. Sí, claro, mirón. Lo peor de todo es que la trataste como una cualquiera, pero para fisgonearla no lo es. Eres un hipócrita. ¡Cállate, maldito ogro de cejas ridículas! No es lo que estás pensando, solo... ¡Olvídalo! No tengo por qué darte explicaciones. ¡Eso! ¡Vete de aquí, mirón! Te estaré vigilando. Avirán entró a la sala del rey. Y allí estaba Babol sosteniendo una conversación algo tensa con Datán,
quien estaba enojado por el escape de Damarina, la supuesta garantía para encontrar el antiguo pueblo de Villaluna. Babol, su reina fue atrapada por el exmonarca y sus hombres, dijo Abiram. Bien, entonces di tus últimas palabras, dijo Datán sacando su espada. Te recuerdo que aún tenemos un as bajo la manga. Vosotros veréis si queréis matarme o echar todo a perder, dijo Babol algo tranquilo, sosteniendo el cetro. ¿Todo a perder? Perdimos mucho cuando la gente escapó, perdimos mucho cuando los presos escaparon y perdimos mucho cuando tu reina escapó. ¿Acaso has olvidado a la maga que tenemos en uno de los aposentos? Bueno, no está tan mal, se ve hermosa, pero está enferma. Iré por ella. Espera, no hagas nada todavía. La debilidad de los de Villaluna es que son muy amigables. Y eso de ser amigables los llevará a venir a rescatar a su amiga. Así que prepárense para un ataque. El rey Luciano llevó a cabo su operativo. Les contó a sus hombres lo que había que hacer para tener éxito y así cumplir con sus objetivos. Rescatar a Angélica, quitarle el cetro a Babol y escapar en un portal croatoan con el carboncillo que éste guardaba en el cetro, puesto que el rey realmente mandó a destruir los otros elementos porque pensó que este portal a futuro no sería necesario y solo guardó uno en la tiara de malla en caso de emergencia. Era ya medianoche. La luna se hizo presente porque quería darles una luz de esperanza a la resistencia de los magos y guerreros de Villaluna que querían regresar a casa, ser testigo de una hazaña. Selena tuvo que ir caminando con los guerreros, ya que si volaba, levantaría sospechas, y la idea del operativo era ir lo más sigilosamente posible para rescatar a Angélica, ya que no pueden correr el riesgo de perderla. Se trataba de la esposa de un fiel servidor de Luciano, y también de alguien que le salvó la vida a Selena. Así que al estar a unos cuantos metros de lo que quedaba del pueblo, se convirtió en un murciélago, pero sin sombras. Al ver a otros de su especie, decidió alborotarlos para volar con ellos. Se supone que debía ser sigilosa, dijo Juan, algo molesto. Descuida, sé lo que hace. Mira cómo los estúpidos se han distraído gastando sus pistolas de chispa mientras Selena está entrando, dijo el rey. ¡Qué asco! ¿Así besas a Selena? Preguntó Damarina atada de manos, y todos la miraron de reojo. Espero que mi esposa se encuentre bien en la habitación que dijiste, porque si todo es una trampa, te rebanaré el cuello, dijo Juan. No le hables así. Después de todo es mi hermana, dijo Alicia. Mató a Shamir a sangre fría. ¿Lo olvidas? E injurió y calumnió a Oseías. Bueno, es que ella es adoptada. Silencio, no es momento de discusión. Esperemos a Selena. Ella nos dará la señal. Angélica, pronto volveremos a casa con nuestros hijos, ya verás. Selena entró en modo murciélago al palacio por el balcón cuando los murciélagos asustaron a los hombres de Babol que vigilaban esa zona. Si alguno se distraía, usaba sus poderes de sombras para volarles la cabeza. No les daba tiempo de gritar porque se hacía a sus espaldas. Lo mismo hizo en el pasillo de los aposentos del segundo piso. Entró al cuarto de Angélica y no había ni un hombre adentro, lo cual para ella fue muy sospechoso. Sin embargo, no quiso ahondar en su sospecha porque vio a la pobre muy moribunda. Se conmovió y volvió a su modo normal para auxiliarla. Esto debe ser un sueño,
dijo Angélica en medio de su agonía. No, no lo es. Vine por ti, dijo Selena, pinchando el dedo con su colmillo. Por favor, bebe esta gota de sangre. Te hará bien. ¿Qué haga qué? Recibe la gota de sangre, por favor. No preguntes y haz lo que te diga. Tu esposo está afuera. Angélica abrió la boca y recibió la gota de sangre vampírica, la cual fue restaurando la herida causada por la pérdida de su bebé. La infección y la fiebre desaparecieron, logrando no solo sentirse como nueva, sino que también empezó a agudizar sus sentidos. ¿Qué me está pasando? Me siento un poco mareada, dijo ella tomando asiento. Es normal que sientas todo esto. ¿Por qué escucho pasos a lo lejos? Tus sentidos están desarrollados porque has bebido de mi sangre. ¿Qué? ¿Tu sangre puede curar todo y hasta ahora lo dices? ¿Por qué? Calma. Si toda la gente se hubiera enterado, Bubble sería el doble de poderoso que nosotros. Y no es tiempo de reproches. Vamos a encontrarnos con tu esposo, Luciano y los demás. ¡Date prisa! Ellas salieron del cuarto. No dejas de hacer desastres, dijo Angélica pasando por un lado de los cuerpos sin cabeza. ¿Qué querías? ¿Que los saludara con besitos? Eso no le gustaría a Luciano. Antes de continuar con el video, quiero agradecer a las personas que han hecho contribuciones al canal. Si quieres que tu nombre aparezca en los próximos videos, comparta el contenido con tus amigos o compra algunos productos de mis redes sociales o haz un fanart de la serie. Esto ayudará a crecer el canal del Cerebrito 2290.